sacrificio no vale la pena. Las mujeres no son suficientemente fuertes para divorciar. El boxeo es un deporte solo para hombres. En este segundo, a ver, siento un nudo grande en el pecho. Yo siento que solo porque soy una mujer no puedo representar a mi país. No puedo representar los colores de mi bandera. Pero nadie tiene que decirme qué es lo que quiero hacer, ni cómo lo debo hacer, ni en qué momento tengo que hacerlo. Moriré siendo boxeadora. Tengo un tío que era policía y entonces él me enseñó un poco así, ¿sabes? Con un periódico, un papel que tenía, dibujito así de cara, de defensa personal. Y nos poníamos ahí yo y mi hermano, nos ponían a fajarme a mí y a mi hermano por una merienda y siempre estuve en ese ambiente así, pero fue bastante bueno. Este tío mío prácticamente fue como el que me dio la idea. Pero realmente a las artes marciales entro porque mi hermano estaba fajado con un vecino. Y entonces yo me metí a defender a mi hermano. Y el vecino me dio un golpe. Pero el primo del vecino estaba medio enamorado de mí. Y me dijo, para que te aprendas a defender, te voy a llevar a un área que practica deporte de combate. Y ahí fue que empecé taekwondo. Empecé taekwondo a los 15 años de edad. Y ya en 3 meses yo era tremenda taekwondoka y le pasaba por arriba a las demás muchachas que llevaban 2 años, 3 años entrenando ahí. Del 96 al 98, por ahí, que se estuvo hablando del boxeo femenino, habían otras mujeres
aquí en Cuba que también provenían de Taekwondo, que comenzaron a entrenar. Con la fe de que lo aprobaran y se estaban preparando. Y ya pasó en esos años 98, yo comienzo el boxeo en el 2008 y también hubo algo de que había que aprobarlo. Y ya el profesor me dice, deja todo eso y ven para acá. Ya yo dejo el trabajo en la Paladar y vengo para acá. Pero tú sabes, estoy entrenando. Paulina. Y todavía no ha pasado nada. Paulina. Yo todavía a mis 39 años, yo veo una competencia de boxeo o veo algún video que grabo que tiene que ver de boxeo y después me levanto a cocinar y estoy boom, boom en la cocina y bam, y a veces paso por la pared y le hago tan. Es decir que lo tengo aquí, en la sangre es lo que tengo. Entrenadora de Taekwondo aquí, en la polivalente al lado. Y yo le empecé a enseñar el bolseo, y empecé a hacerle enseñar el bolseo y el bolseo. Pero ¿qué pasa? Un buen día viene la campeona, ella es de Australia, yo creo, la campeona de Australia viene con su marido. Ella vino, ¿no? Entonces ese día entrenó y yo le dije a ella, bueno, mira que yo tenía una chiquita que bolseaba aquí y Namibia, fíjese. Yo lo que había entrenado a Namibia era como una semana más. Namibia se puso los guantes en tres asaltos y le dio golpe a esa chiquita, los tres primeros asaltos. Namibia le dio disertación de boxeo. Y ahí empecé, bueno, Namibia tuve de boxeo. Y Namibia es 100% cubana. Y ella hacía escuela de boxeo con los varones. El ciclo olímpico es cada 4 años. Ella tiene 39 años. Si en esta Olimpiada ella no puede participar, ya ella no puede porque no caería en el otro ciclo olímpico por la edad. Fíjese, si en esta Olimpiada aceptan el boxeo femenino, Namibia puede coger una medalla olímpica. Es como que, ¿sabe que a veces le pasa algo en la vida a uno? Por ejemplo, casi siempre pasa con las parejas. Que tú te encuentras una pareja, pero antes de esta tuviste, no sé, 5 más. Y tú le dices, yo te quería haber conocido a ti primero antes de esos 5. Es lo que me pasa a mí con el boxeo. Antes de tener un poco el boxeo, estaba así como por el piso. Y al encontrar
el boxeo, encontré mi fuerza, encontré todo. Para mí el boxeo es mi paz, es mi Dios. Es lo que me hace sentir relajada. Me da una esperanza futura de poder hacer unos cambios en mi vida. Yo te digo, tengo X problemas y vengo y bolseo y se me olvidó el problema. Problema solucionado para toda la vida. No es que salgo y viene el problema, ya ahí se quedó. Lo dejé en cada gota de sudor, en cada golpeo al saco. Para mí es el bolseo, sí, es mi todo. Es cuando la ahora muerta, que era la esposa del actual presidente Raúl Castro, Vilma Espín, dijo que el boxeo era un deporte muy fuerte para que la mujer lo practicara, que atentaba contra la integridad psíquica, física de la mujer cubana, y así se fueron emitiendo diferentes criterios, que la mujer era muy bella la mujer cubana era muy bella para boxear, que podía perder su belleza. Esta señora Vilma Espín dijo que no estaba de acuerdo y entonces se ha quedado, ¿entiendes? Como un legado de que la mujer no practica boxeo. Aquí en Cuba no va a haber una persona que se quiera levantar de la silla para ver a la mujer cubana boxear. Pero yo pienso que si yo quiero que me den en la cara, es mi problema. Que si yo quiero tener el rostro feo, es mi problema. Si quiero tener en el futuro secuelas, es mi problema. Yo quiero hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Mi principal sueño es poder, que he estado todo el tiempo practicando deporte, y al final nunca he logrado subirme en un podio. Ese es mi sueño, llegar a ser campeona. Estaba haciendo deseo con perspectiva a ver si antes de que cumpla los 40 años de edad que termina la vida como boxeadora. En mi país aprueba boxeo femenino, pueda llegar a ser campeona olímpica o por lo menos ir a la Olimpiada. Es decir, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de los extranjeros? La movilidad, la coordinación y la esencia de esa escuela de boxeo cubana es pegar y no recibir. No como entonces está, yo no hago nada, cortado, piñazo, piñazo.
Cuando tú das 40 y recibes 39, ganaste, pero recibiste 39. ¿Y qué hace el toro? ¿Qué hace el torero al toro? ¿Cuánto pesa el toro? ¿Cuánto pesa el toro? Una pila de tonelada. ¿Y quién mata al toro? ¿El torero? Y eso es lo que nosotros hacemos. ¡Ah, tita! Y eso es lo que nosotros hacemos. ¡Ah! El toro, viene el toro. ¡Ah! ¡Sí! Le encajona. ¡Ah! ¡Sí! Y cuando viene a ver, le arranca la oreja al toro. Y es lo que nosotros hacemos. ¡Tata! ¡Ta! Y tú. ¡Ah! ¡Y tata! Y cuando viene, termina el asalto, me levantan la mano. ¿Por qué? Porque yo recibí 5, pero di 25. ¿Qué le parece? Yo desde niña te digo, aún ya cuando va a la escuela, ¿sabes? Hay una clase que te dice qué es lo que tú quieres ser cuando sea grande. Y yo siempre dije que deportista. Y mi abuela me dijo, no, tu deporte es fregar, limpiar y hacer las cosas en la casa. Y yo decía, oye, pero qué vieja más abusadora esta. Yo y mi hermano nos fugamos y nos íbamos de La Habana a Matanzas. Con 9, 10 años, cogíamos un tren y nos desaparecíamos. Y a la semana o los 15 días la policía nos volvía a traer a casa de mi abuela. Y ahí, tú sabes, golpes y golpes y golpes y hacer las cosas de la casa. Y fueron años muy, muy, muy fuertes para nosotros. Y esos golpes, aunque me dolieron en mi niñez, ahora me hacen muchísimo más fuerte. Fue gracias a mi abuela. Mi vivencia, lo que estoy viviendo el día a día, me está obligando a tener este pensamiento negativo acerca de las cosas que se puedan hacer aquí o no. Porque es que estoy viendo que no es así. Porque me he cogido en circunstancias de que he estado en el piso, de que me he puesto como si fuera un majá, un reptil. Quedan otros obstáculos, otros objetos que traten de desviarte. Tú siempre tienes que mantenerte fuerte en la idea de qué es lo que tú quieres. De que te caes y te levantas. ¿Por qué? Porque tienes un porqué para levantarte. Que es lo que me ha inspirado a mí toda mi vida.
estamos ahí entrenando. Tratando de matarnos entre nosotras y hasta él. María, cuando te dan. Hasta ahora no me he sentido, María. Hasta ahora no me. ¿Y Estrellita, ves Estrella? Pajarita. Pajarito, sí. Mira un azulito. No, pa, así como miro tú eres, ¿no, pa? Pajarito, sí. Uy, que tengo un sueño. Hasta que la oía. Yo me levanté tempranísimo. Pero tengo un maletín lleno todo. ¿Quieres que te traiga la mía para la Nereida. ¿Te pago? No, a mí te pago. Te doy dos. Te pago yo para que me lave la mía. Dos tabletas de energética. Te pago yo, préstame la lavadora tuya para acá. Namibia nunca ha sido una persona conformista desde su niñez. Que no ha sido una niñez tan fácil, ha sido una niñez. Una niñez fatal en cualquier sentido de la palabra. Nosotros nos conocemos desde que teníamos 15 años, nos conocimos en la escuela de deporte. Y ha sido un transcurso de vida bastante duro, porque tuve un periodo en que no tenía ni dónde dormir, ni dónde estar nada, y Namibia se pasó 2 días conmigo en la calle, hasta que, por un modo u otro, llegamos a encontrar dónde estar, busqué un alquiler y ahí. Un día también yo no tenía el dinero para comprarme los zapatos para ir a la competencia. Yo siempre muy presumida, no quería ir con los zapatos rotos, que si este problema en Namibia, pues entonces yo no voy a competir. Y ella, no, ¿cómo que no vas a competir si ya estás en la final, ya casi estás en el equipo nacional, ahora cómo te vas a retirar? Por un par de zapatos tú estás loca. Y ella se desapareció de momento y cuando yo triste en la casa pensando cómo buscaba, pero no tenía dinero para comprarme los zapatos, y aparece ella con una caja de zapatos, la caja nueva. Y yo, con las lágrimas fuera, yo, Namibia, me compraste los zapatos. Y de momento no la caja. Y había un par de zapatos míos dentro de la caja de zapatos. Y ahí me eché a llorar como una niña. ¿Por qué me engañas así? No me puedes engañar así. Y de momento sale de atrás de la puerta y me muestra los zapatos nuevos para que yo fuera a competir y así pudiera tener un resultado en el sprint. De ese momento para acá, siempre hemos sido una. He estado toda mi vida en el deporte desde los 7 años haciendo esgrima hasta que tuve 22, 23 años en equipo nacional. Pero a los 2 años me sentí desestimulada por completo. Saqué una cuenta muy rápido. Y cuando salga a los 29 años del equipo nacional, ¿cómo quedo yo? ¿Empezar una vida de nuevo después de haberme metido todo este tiempo en el deporte? No, yo me voy a buscar otro horizonte, otros caminos. Decidirme completamente en el 2010, 2012, porque ya no aguantábamos la situación acá. Porque a veces aquí, dentro de la risa, la fiesta, siempre llega el momento del llanto y la preocupación. Cuando me siento a conversar con personas aquí, ahora que yo estoy allá, a mí me viene hasta la gana de llorar. Porque veo gente que tiene el deseo de hacer, de hacer, de hacer, pero no pueden. Cubana, estando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta faltándole días para dar la luz. Y entonces hay una fiesta y está bailando. Como he dicho por los médicos, el niño recibe ese movimiento, esa coordinación. Y es lo que nosotros hemos recibido todos los cubanos, estando en los vientres de nuestras madres. Que yo he entrenado muchos extranjeros aquí que nunca han practicado deporte y no hay coordinación. Que no tiene, entonces la cadera por aquí la hay, no hay coordinación. ¿Y el cubano qué hace? Mira. Mira. El paso plano, mira, el baile. Mira. Y de aquí. Y después está tan como. Me copia lo que él quiere decir. Entonces eso es la idiosincrasia que tenemos nosotros. ¿Qué cubano no sabe bailar?
Mi especialidad en boxeo es lo que sé. Nunca participé en ningún evento, ni un mundial, ni un, ni una olimpiada así, gira, sí, el guante de oro, cinturón de oro, en Yugoslavia. Salí mucho, pero donde más resultados tuve como entrenador. Y mi hija se fue, bueno, su esposo, ella, para Estados Unidos, hasta que ella se fue. Si en aquel entonces ella pudiera, hubiese estado boxeando, hubiese sido tremenda boxeadora, porque desde niña, ella trabajita tipo Namibia, pero fuerte. Pero queda Namibia. Y Namibia, la veo tipo mía así, y fuerte, y con el espíritu ese, donde yo digo, bueno, Namibia. Y ahí fue mi expresión y mi sentimiento hacia ella, ¿no? En la ocasión, cuando la vi en varias ocasiones, el trato que ella tenía con su mamá. Namibia vendía dulces para comprar y darle dinero a la madre. De la forma que yo la conllevé, la forma de que yo trataba con ella, de que ella se me franqueara tanto, que ella me contaba a mí cosas personales. Que quizás si el padre estuviera vivo o estuviera con él, no se lo contara. Y sin embargo, conmigo, si yo sé que siempre me va a recordar como su profesor y como prácticamente como su padre. Porque cuando yo estaba trabajando con los niños, que se ve yo ya a la escuela para decir, oh, ¿quién quiere practicar boxeo? Que mira, es un área que... Y cállese para atrás. Levanten la mano ahí, ¿quién quiere practicar boxeo? Y la mayoría eran hembras. Y los muchachitos varones, no, uno o dos, uno o dos. Y la otra hembra, para practicar boxeo. Aquello como acá entrenador, sabiendo de que esa chiquita a la cual yo comencé entrenando pudiera representar a Cuba en una olimpiada. Para mí eso era lo máximo, cosa que yo como atleta no pude realizar. Ahora viendo el libro donde salen todas las figuras de ahí, veo la figura de nuestro comandante inmortal Fidel Castro, que es el mayor deportista cubano. Para mí, o sea, el mayor deportista cubano se llama Fidel Castro Ruz, que fue quien inculcó el amor a nosotros a la camiseta, el amor a la patria, el amor este a las cuatro letras que es Cuba. Por eso siempre todos los deseos, en todas las competencias peleamos con ese coraje, con eso que nos inculcó él. De defender nuestra bandera y nuestro deporte. Con las letras Cuba, con la medalla, es decir, con la camiseta, con las cuatro letras, Cuba. Y eso nos inculcó Fidel Castro. Ese es el mayor deportista aquí en Cuba. Fidel Castro, el mayor deportista que hay aquí. Viéndolo. Thank you.
Naldo todavía es de la generación aquella que tiene arraigada la idea de la revolución en la cabeza, ¿entiendes? Y todavía hay personas aquí en Cuba que es así y se lo creen y lo viven y lo sienten. Puede dar más, ya no puede dar. Ya toda la leche que iba a dar la vaca ya la dio. Yo se lo decía a Namibia. Estás viviendo un sueño, estás viviendo una utopía, ese nacionalismo no existe más. Tienes que ver otra realidad, tienes que conocer otra realidad para que te des cuenta que todo es una mentira, que todo es un sueño, que no es realidad nada. Discutimos y no nos alejamos nunca, ¿no? Pero las diferencias de ideas siempre las hemos tenido. No, ella siempre decía, no me interesa competir por otro país, yo quiero competir por Cuba, yo quiero llegar a las Olimpiadas de Cuba. Porque aquí es un círculo cerrado, todos son nacionalistas. Decía que yo era como todos los cubanos, que se van y empiezan a hablar mal de la revolución. Digo, Namibia, yo no estoy hablando en ningún momento mal, simplemente estoy tratando de ver las diferencias que existen de aquí con allá. Es un sueño infantil, desde aquí tú no puedes mostrar nada. Desgraciadamente tienes que irte de aquí para tener voz. Encontramos un periodo aquí en Cuba que se llamaba el periodo especial, donde fue el tiempo en que cayó el campo socialista en Rusia y nosotros nos quedamos así, que no teníamos nada, no, es decir, había dinero, pero no había nada que comprar. Pero fueron tiempos difíciles, yo no tenía zapatos, no tenía ropa, no había jabón, no había aceite, no había nada. Había que bañarse, lavar la ropa con sal y Cuba estaba que era un caos. Imagínate, aquí en La Habana estaba duro, dime tú para Poniente. En mi casa a veces, sin exagerar nada de nada, con tres frijoles, mamá hacía un caldo ahí, le echaba un poco de arroz y eso es lo que había para comer, estaba fuerte eso. Cuando estaba el bloqueo recio, había un lema que decía hacer más con menos. Y, bueno, y hacíamos más con menos de tal. Porque no había guarda, no había tal. Y entonces, ¿qué pasa? Inventábamos. Porque cogíamos los guantes esos de tumbar caña y los forramos. Oh, es que tú no viste ahora el saco a ese que hay ahí, el amarillo. Ese fue inventado por Alberto, que le puso y guata y los forramos. Esos sacos que hay de ahí, esos sacos rojos, es donación. Porque no lo hay. Pero sacábamos campeones. Sacábamos campeones. Son varios muchachos que se han incorporado porque nos estamos adelantando a cuando den la aprobación que no estén en cero. Entonces estamos enseñando el ABC, estamos enseñando los primeros pasos en el bolseo para que tengan calidad a la hora de hacer su trabajo arriba del cuadrilátero. Lo más probable es que se apruebe el bolseo femenino, ya que nuestras féminas no pueden estar exentos en un torneo de envergadura como son los torneos mundiales, las olimpiadas. Dentro de poco se hará el veredicto. Escuché por un atleta, por Damián, que había una muchacha que tenía buenas condiciones para el boxeo y me di a la tarea de salir a buscarla, a verla, para conocerla. Y un día yo entré a verla, entrenando. Y vi la calidad que tenía. La invité a que viniera a entrenar y después que vino a entrenar me di cuenta que era una verdadera campeona, que era una muchacha que tenía todas las condiciones para ser campeón mundial. Thank you.
haber tenido ofertas de poder hacerlo por otros países, por Chile, por Estados Unidos, pero yo quiero hacerlo por Cuba. Con sus pros y sus contras me ha dado todo lo que soy hoy, porque todo lo he tenido gracias al sistema revolucionario aquí de Cuba. En un año, reí, ya te digo que hay que contar con el boxeo femenino de Cuba y las muchachas por allá que llevan mucho, mucho tiempo preparándose. No van a tener cómo encontrarnos, porque tú sabes, pues ahora tenemos un arma de guerrera. Namibia es la primera mujer boxeadora que vi, que conocí. Por eso hacia eso me incliné, porque nunca pensé, ejemplo, que nosotras las mujeres pudiésemos pelear normal, igual que como lo hacen los hombres, como mismo lo practican ni nada. Yo soy madre, tengo una niña y me encantaría que fuese boxeadora. Sí. Te ayuda mucho para la vida, te prepara, te hace pensar mucho, 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 mucho. Y educa. Le dije a mi papá, papi, quiero empezar en boxeo. Me llevó a gimnasia, vi a Namibia y dije, oh, me quedé, una mujer. Y me emocioné más, me dio más deseo, ya cuando la vi a ella. Que dije, oh, tengo compañía, ya no estoy sola. Yo quiero ser campeona mundial, campeona olímpica, quiero ser reconocida. Y todos los días entreno, me encanta el boxeo. Es una lástima que aquí todavía no se haya legalizado. Allá haber demostrado tantas cosas buenas que tiene, tantas capacidades buenas que tiene hacer deporte. Porque ella a diario tiene que ir al trébol y la veía corriendo siempre desde su casa hasta el gimnasio, que es muy lejos. Y no sé, el sacrificio tenía que haber sido premiado. Pienso, en mi opinión. Yo estoy maquillando una amiga de la puerta. Cualquiera en la calle dice, ay, qué linda, tú boxeadora. No,
No te creen. A la hora de boxear, no importa si eres femenino o masculina, no importa las uñas. Todo el mundo me lo dice cuando yo, ay, tú con las uñas boxeas. Yo sí. Cuando es una competencia muy, muy, muy fuerte, yo me las corto. Ahora no, no me molesta. Porque me las tengo que no, me gusta. Cuando termino de entrenar me suelto el pelo, me pinto. Y es otro cambio. Y la gente se ríe, los muchachos me dicen, no pareces ni boxeadora. Es porque tú sales aquí y no pareces boxeadora. Lo mismo que vemos con los varones cuando ellos están peleando. Ay, nosotros también nos entra deseo de pelear. Yo, no sé, entregaría todo mi tiempo, mi espacio. Sería capaz, no sé, de tantas cosas por si legalizaran el boxeo, ¿no? Mire. Llevo a mi niña Namibia al Trejo para que se incline más hacia el boxeo. Y espero que para sus tiempos ya sea normal la práctica de boxeo aquí en Cuba. Y que mis sueños no sé, que no me queden frustrados aunque sea hacia ella. Que demuestre que sí se puede. Yo entiendo que una amiga está así porque ella sí lleva mucho, mucho tiempo boxeando y tratando de que la reconozcan. Yo sé que ella es fuerte, entrenando, entrenamos fuerte. Pero tiene momentos que ya uno dice, detrás de esa mirada dura, entrenando, hay cosas que... Y así. Ay, que son cosas que uno ve y uno, como uno le pasa, uno ve detrás de las cosas. Lo uno es fuerte y por eso estamos así. Y seguiremos fuerte. Son muchas cosas. Muchas cosas que detrás de tú es la rudeza, la fuerza, todo eso, pero detrás de la persona siempre tiene algo. Lo que no lo, yo no, en mi caso no demuestro nada, nunca voy a demostrar nada. Porque a la hora de entrenar es entrenar. Sin olvídate los problemas, déjalo en tu casa. Yo creo que hasta ayer me estuve preguntando, ¿por qué no lloro ya? Ya no tengo lágrimas, he llorado demasiado, ¿entiendes? ¿Tú sabes cuando aquella yo dejé de sufrir y dejé de llorar? A los 32 años que encontré el Trejo. Y ahí me he quedado. Yo encontré mi iglesia, tú tienes que encontrar la tuya. Nunca fui una muchacha pudiente, una niña que tuviera muchos recursos, iba a la escuela con los zapatos rotos, con una jabita de nylon, sin merienda, sin apoyo directo de mi familia. Mi mamá era una persona que no tiene sus cinco sentidos coordinados y nunca le eché la culpa de las cosas que me han pasado. Entendí que era mi mamá que me dio vida y entonces hasta ahí la tengo. Cuando la puedo ayudar ahora en estos momentos, la ayudo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tenía 9 años, nos daban unos castigos severos. Yo tenía que cocinar, tenía que lavar la ropa a mí y mi hermano en la escuela y la ropa de mi abuela y de mis tíos. Mi tío es un gordón así, yo tenía que lavarla a mano y gracias a eso aprendí a lavar. Tuve que dormir en la calle. Tú no dormías en la calle, yo tuve que dormir en la calle con 15 años, durmiendo en un garaje.
Dormía en un, arriba de ropas dobladas y de pedazos de cartón, esa era mi cama. Que los hombres de garaje, con favor, con, gracias a Dios, no se acercaron a mí con un propósito sexual, sino me ayudaban, me daban 2 pesos, 5 pesos, para que en ese momento que un pan con croqueta costaba 1 peso, me comieran un desayuno. El marido de mi hermana me tocaba. ¿Viste? Porque yo tenía que dormir en un lugar donde él me ponía a dormir, porque mi mamá, el marido no me quería en su casa y mi mamá me sacó de su casa. Y traté de defenderme, de apoyarme a mí misma hasta que decidí regresar a La Habana de nuevo. Regresé a La Habana y no tenía nada. Mi mamá me dejó en una casa de una familia lejana y abusaron de mí. El hombre de la familia abusó de mí. Empecé a vender pan y en todas las vacaciones, 2 meses de vacaciones, una muchacha de 17 años no iba a la playa, no iba a la discoteca, a Ernesto, no hacía nada. Y yo tenía 10 y pico años también. Pero tú no te puedes sentar a llorar, pero si tú lloras, te caes todo arriba. O sí, llora, te desahoga, pero ya cuando te secaste los ojos, levántate y camina. Y aunque el camino se te haga muy angosto, muy fuerte, tú tienes que ir caminando. Y nada, porque en el camino nada te puede desvirtuar. Y yo misma me digo a mí en el espejo, soy 7 veces más fuerte que tú, voy a ser más Namibia que tú, esa que está allí en el espejo. Viste, y con eso ya cojo, me visto y salgo por ahí para allá. Y cuando salgo por ahí para allá, lo que inspira es felicidad alrededor mío. ¿Por qué? Porque veo conmigo la felicidad. ¿Qué le puedes resolver tú con 19 años a tu papá? Que él no haya podido resolver a sus 50 años. ¿Qué puedes buscar tú de sentimiento en tu mamá que ella no puede haber soltado? Hacia ti ya tienes 19. Entonces tú no puedes resolver eso ahora mismo. De pensar, y te voy a decir una cosa, hermana. Yo te voy a brindar mi mano. Pero no es mi mano para que te quede con ella a enganchar así, porque no es mi mano para que tú pienses. Mire, cuando darte una mano es como... Y ya, vamos para adelante. Lo que me hace falta es recibir otra historia que sea... Que mañana tú me digas, oye, yo soy Erin Nancy. Ya con eso ya vas a ser feliz y voy a ser feliz y todo feliz. Y ya. Y si logro ser la entrenadora del equipo femenino, tú vas a ser mi atleta femenino. Vamos a ver. Sin más, no me dio flores de ti. El inédito. Manda. ¿Y tú qué bola? Luma, mira, vas a ver. ¿Eh? Niño, me dijiste entonces que estaba en equitación, ¿no? El mío está en equitación. Dice que está haciendo la alcancía para comprarse un caballo. Cuando sea grande. Pobrecito. A mí me gustaría que mi soneta fuera boxeador, igual que yo. Yo sé que es fuerte, pero me gustaría. A lo mejor por mediación de ella veo el sueño realidad. Porque ella es gallito, a ella le gusta jugar eso. Chiquitica, sí. Yo, hace poco que fui a la matanza y me dijo, tía, le di a Robertico porque me tocó las nalgas. Dice mi sobrita que se le prendió porque ella, mi sobrita trabaja en una casa de cuido, que es como un círculo infantil ahí, tú sabes. Sí. Y ya ella también la cuidan ahí. Y son como 20 y pico niños. Pero Robertico es un odio. Pero Robertico le tocó las nalgas y ella le metió. Le metí porque me tocó las nalgas. ¿Y ya tiene novio de chiquita? Pero tú sabes que los niños están ¿Dónde tú estás? 1, 2, ¿eh? Y... Ah, pasa por aquí, dale. ¡Mira, allá, mira, allá, mira, allá, mira, allá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Mira, no quiero nadie. ¡Mira, ¡eh!
el problema, digo yo, que sea la pequeña o poca fama que he podido adquirir a nivel nacional alrededor de mis vecinos, piensan que es que yo tengo, no sé, mucho. Me ven como alguien que tiene un poquitico más. Ya anteriormente se habían atrevido a entrar a mi casa, pero esta vez se pasaron, ¿entiendes? Me pasó que personas equivocadas llegaron a mi casa pensando que yo no estaba y iban a robar, pero casualmente había llegado esa noche. Y me estaba media borracha, no logré cerrar bien la puerta de mi casa, pero sí sentí el ruido cuando ellos entraron, quisieron entrar. Llegué a mi casa, yo estoy un poco tomada, en vez de subir al segundo piso, me quedo en el primer piso ahí, acostada así en el piso. Salí a la defensa. Y fui para arriba de ellos, pero fue en cuestiones de segundos. Que los para arriba le trato de coger por el pullover en la cabeza, porque tenían una cosa puesta en la cabeza. Se echa para atrás y me le voy para arriba y lo cojo y es para que yo lo suelte. ¿Me explica? Es que me tira esos trastazos, pero me hubiese podido dar en la cara, en el cuello, donde quiera que sea. Pero bueno, al final no se llevaron nada. Me quedó la mano un poco lesionada, pero tengo vida. Fue un vecino que mamá le dijo, ahí no hay nadie. Namibia no está ahí, anda por ahí, ella debe tener dinero, debe tener algo ahí, porque ella, vienen los extranjeros, vienen esto, vienen lo otro, y debe tener algo, vamos a meternos adentro. Y los mandó a ellos dos. En el hospital ni me atendieron correctamente, porque perdí bastante sangre. Yo llegué al hospital a las 6 de la mañana y me vinieron a hacer los puntos a las 11 de la mañana. Y dice el doctor que podía estar 24 horas ahí. Me desmayé, me caí al piso y no me recogieron. Me tuvo que recoger Beatriz, que es una persona más débil. Y no había material estéril para atenderme. Y las costuras me las hicieron con un hilo podrido. En la Isla de la Juventud me iban a someter a una operación para encontrarme el tendón y así alcanzar la movilidad del dedo, pero decidí que es una operación muy riesgosa y que podía... Entonces iba a estar más tiempo, 6 meses, no sé cuánto, sin poder entrenar, sin poder tener movilidad en la mano, y esa no soy yo. Yo tengo que estar en constante movimiento. Yo tengo que hacer algo todos los días, si no... Ahí sí me muero, ahí sí me deprimo y no me para ni una grúa me para. Entonces decidí que no me iba a hacer la operación y que iba a esperar con el tiempo que él fuera cogiendo su nivel. A ver qué pasa. También, al final, cuando fueron pasando los días, me di cuenta que la vida me estaba dando otra oportunidad. Porque me hubiesen podido matar. De la forma en que fueron las puñaladas, me hubiesen podido matar. Entonces tengo que aprovechar esta oportunidad. ¿Tía Mabel? ¿Tía qué? Yo siempre he luchado por mí. Siempre me ha importado muchísimo el ser yo, el ser Namibia, el creerme lo que yo hago, el sentir lo que yo hago. Pero desde que nació esa niñita, yo le he encontrado más sentido a la vida. Porque yo quiero a mi mamá, quiero a mis sobrinos, los quiero a todos, pero la veo a ella como una luz, como una meta a cumplir. Porque no me puedo permitir tampoco que ella pase lo que pasó yo, lo que pasó su mamá, lo que pasamos en la familia. Primero que todo, quiero que ella sea lo que ella quiera ser. Principalmente que cuando ella tenga raciocinio, que diga, tía, mami, yo quiero ser esto.
luchar por eso. Eso es para mí todo. Ese es mi sobrina, la mujer cubana que yo quiero. Me siento bendecida y me siento, a ver, con más fuerza. Entonces ahora hay un porqué más grande. Tengo que seguir para adelante y para adelante y para adelante. Todavía no he llegado. Siento que no he llegado y entonces tengo que seguir adelante. Y ahora estamos en un, después del largo camino, estoy como a un 80% de lograr que poder pelear, porque ya estamos ahí, que el boxeo está prácticamente aprobado. Solamente falta la decisión final de que ya se reúnan y digan si ya está aprobado. Pero según lo que he escuchado, ya está todo el presupuesto para que las muchachas vayamos a las series mundiales, a las olimpiadas estas que llegan ahora aquí, del 2016 en Brasil. Y con esto tengo una super excitación y la motivación a full, a 100%, 150%. Mi desayuno, almuerzo y comida es campeona mundial y campeona olímpica. Ya he indagado, tú sabes, tengo 39 años, repito, y el boxeo hasta los 40. Pero ya viendo que tengo esta posibilidad de que me aprueben el boxeo femenino, he preguntado, como ahora en febrero cumplo los 40, si puedo hacer la selección nacional, y sí puedo. Y en mi caso, tú sabes, sería en Cuba, a niveles internacionales, que todo el mundo estaría yo diciendo, ya estoy en la Olimpiada, ya estoy en Brasil, y es como que la gente van a detener su vida así como la detienen para ver el Mundial de Fútbol. O sea, así. Yo por el barrio y los amigos míos, ya personas mayores, me dicen, ¿a cuándo es? ¿Ya lo probaron? ¿Y para cuándo es? Y me ven así delgada y me dicen, ¿qué te pasa? Estoy bajando de peso para los deseos. Así se hace. Y dale, que tú vas a ver que tú puedes. Y voy al mercado a comprar algo y el hombre me dice, oye, coge una guayaba para tu dieta, coge esto, me lo dan así. Tengo un ejército, un pueblo mirando así y esperando. Sí, primero que todo lo es para mí. Primero que todo, ese es la medalla, que la segunda medalla, porque yo tengo una medalla imaginaria aquí en mi cabeza que me la he ganado yo con mi actitud ante la vida. Y yo siento, estoy segura que cuando hagan la selección, la primera que va a estar ahí en la plantilla soy yo. De la primera mujer boxeadora, la primera medalla, la primera todo. Es que esa medalla sería como decirte, vaya, Ana Miria, esto es por tantos años de sacrificio. Claro que con mucho patriotismo, dedicársela a Cuba, y eso va a ser una explosión para mí, una explosión para el país, que llega así de un día para otro a tener una campeona. Lo siento así, como si ahora mismo te pudiera decir de nuevo, me llamo Ana Miria Flores Rodríguez, que soy la campeona olímpica. Y le gusta la victoria. El coraje ese que tenemos ahí de nuestros antecesores, así, que lo tenemos ahí. Como decía, cuando estábamos con los españoles, ellos tenían fusil, nosotros no teníamos machete. Y cuando decía la carga de machete, temblaba. No era anécdota. Entonces todo eso sale. Todo eso se ha ido. Como diciendo, heredando, se iba heredando. Si sigo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Esa era la idiosincrasia del cubano.
Solo porque soy una mujer, no puedo representar a mi país. No puedo representar los colores de mi bandera. Y estoy decepcionada, no sé, tengo... Me siento como con las alas atrapadas. Que la vida se me paró, que estoy estancada. Estancada. Y no hay... No, por lo menos aquí no encuentro una salida, una vía, no... Sí, sí, yo siempre me he mantenido fuerte con la idea de que iba a ser la mujer de 51 kilos que iba a representar Cuba en los Juegos Olímpicos. Tenía la desconfianza, tenía la decepción porque bajé demasiado de peso. Me puse en un peso corporal que en mi vida ni en el taekwondo había adquirido para poder ir a las Olimpiadas, para llegar nosotros a los Olímpicos y poder hacer un buen papel. No es que llegaron las cubanas y les entramos a golpe, ¿entiendes? Yo entrené fuerte, yo corrí, yo bajé de peso y estaba preparada para eso. Y fue una decepción muy grande. ¿Podemos llegar ya? Me dolió como le dolió a usted, como le dolió a ella, pero es una cosa siempre pensando en el aquello de que me llena así de eso porque he sido partícipe de que ella haya mejorado en su vida personal. Y yo sé que ahora, con todo la hoja que ella tiene así como atleta, que no ha podido participar en la Olimpiada, que no pudo realizar su sueño, eso queda ya para la historia. Lo que pasa es que es la edad. Las muchachas me lo piden, Adrito. Quédate aquí, ser nuestra entrenadora. Si ya tú tienes 40 años, no puedes boxear. Están perdiendo la esperanza y todavía no han pasado por todo lo que he pasado yo. Pero bueno, el mismo entrenador, yo, tratamos de incentivarla y a ver qué es lo que pasa. Yo le digo, continúen porque ustedes están jóvenes. Manténganse entrenando, corran, hagan algo, una plancha, un abdominal en su casa, porque tienen que estar listas para cuando sea ya tienen que estar listas. Confirmación de tal posibilidad y usted la ve que ella viene diariamente. Esa chiquita que actualmente está ahí, porque estoy trabajando en base a eso, para inculcándole esto, el amor a la capacidad, inculcarle el amor de la disciplina, el amor al boxeo. Que esa chiquita formarán parte del equipo nacional de Cuba y representarán a Cuba. Tremenda técnica. O sea, yo enseñarle ahora para que ella metodológicamente sepa entrenar en un momento determinado, ya sea aquí o en el exterior o en cualquier parte del mundo. No está bien que yo a mí misma, después de tanto sacrificio, me ataque. Porque no todo el mundo puede tener esta oportunidad que estoy teniendo ahora mismo. Y entonces me parece que la estoy dejando de un lado por sentir aquel sentimiento tan fuerte hacia mi patria, hacia mi Cuba,
y ves que no pasa nada, entonces... Y entonces ya me está como que costando querer estar aquí. Ese nacionalismo que hasta un... Yo pienso que lo tuvo hasta que le negaron competir en las Olimpiadas. En el modo de pensar, en el modo de sentir, en el modo de ver, en todo sentido. Donde se dio cuenta que realmente no es verdad nada. Pienso que de ese nacionalismo le quede más, no tanto. Tiene un futuro en sus manos. Tiene la posibilidad de salir, brillar, ser ella. El problema es que se decida, más nada. Todo está en sus manos. Yo sé que ella... No tengo ganas de sentarme, no tengo ganas de parar. No tengo ganas de estar sentada en un gimnasio enseñando a un poco de personas a que tiren bolseo sin yo saber de que mediante eso yo me pueda enriquecer. Enriquecer no es financieramente ni económicamente, sino espiritualmente. Yo voy a seguir siendo cubana donde quiera que esté y voy a sentir ganas de estar en mi país. Pero necesito volar. Volar y aquí no tengo espacio, aquí no tengo espacio de seguir para adelante. Porque atrás de mí vienen personas, detrás de mí vienen mi familia, vienen mis sobrinos, que yo soy un ejemplo a seguir para ellos. Y así es mi vida, mi historia, no es detener el boxeo, pero volar. Volar hacia adelante, hacia el horizonte, no quedarme estancada en esta isla. Entonces, desdichadamente voy a tener que tomar la decisión de salir unos años fuera de Cuba. Un año, dos años, no sé, donde yo pueda llegar al clima de mi sueño, de mi... Al final sacarle algún provecho a tantos años de entrenamiento. Y a mí me parece que es posible que ella quede mejor allá afuera en cualquier otro país que aquí en Cuba. Y en Cuba, cuando hablan el deporte femenino, se va a hablar de Namibia. Y no me voy a detener en que no, porque no vaya a ir a las Olimpiadas. No se acabó Namibia, al contrario, hay Namibia para rato. Que me vean como una mujer luchadora, que me sigan como una mujer luchadora, que vean que nunca es en vano el sacrificio que uno hace cuando las cosas que uno hace las hace de corazón y las siente. Yo estoy súper contenta y agradecida a todo lo que exista en el universo de haber nacido mujer, de ser Namibia. Demostrarle al mundo, demostrarle a Cuba que se puede, que sí podemos, que la mujer sí puede boxear, que la mujer sí puede hacer. No lo puedo hacer yo, pero lo van a hacer las muchachas que vencen. Cuba sea campeona olímpica. A través de ellas será el triunfo que yo hubiese podido tener en mis manos. Porque van a ser mis campeonas y me van a hacer campeona. Mi nombre es Namibia Flores Rodríguez. Soy boxeadora y esto es por la mujer cubana.